Hola, hola, peques, chicos, chicas y a todos mis tesoros. Bienvenidos a nuestro canal. Bueno, pues ahora le vamos a pegar la parte de abajo de la cama. Le vamos a pegar fieltro también. En la parte de abajo. El fieltro mide 32 por 43. Vamos a poner que quede más o menos igual por todas partes. Bueno, pues así nos ha quedado la parte de abajo, forrada de fieltro. Y ahora, pues vamos a seguir con el siguiente paso. Bueno, y ahora vamos a hacer el cabecero de la cama. Yo he cogido este trozo de goma espuma, esponja, y la he cortado lo mismo que la misma forma que lleva el cabecero, el cartón que he cortado para el cabecero. Pues la misma forma la cortamos a la goma espuma, pero más corta. No la vamos a cortar igual de larga. Le vamos a dar pues 14 centímetros de larga, lo mismo de ancha, lo mismo, y 14 de larga. La goma espuma es así de cuadrada, pero yo la he ido redondeando para que no quede tan cuadrada. Con pegamento la he ido pegando. Así, todavía vamos a pegar toda esta que queda. Le echamos pues pegamento. Y lo vamos pegando. Bueno, pues así no nos queda tan cuadrada. Y ahora el siguiente paso es, pues con la tela estampada vamos a ir forrando el cabecero. Vamos a coger un trozo, se lo vamos a pegar aquí. Justamente aquí, dejando pues unos 6 centímetros sin tela. A partir de 6 centímetros le ponemos la tela. Esto lo dejamos ahí para después pegarle la esponja forrada también. La esponja
tiene que estar al ras del cartón. Tenemos que pegarla así. La pegamos. Así va quedando. Bueno, y ahora le voy a hacer este adorno aquí, así, que lo he señalado con alfileres para ir cosiéndolo así, de esta manera. Cogemos por detrás y empujamos al alfiler que vemos que tenemos aquí y lo metemos por el mismo agujero del alfiler. Y le damos una puntadita pequeña, una puntada pequeña, y lo sacamos otra vez por detrás. Entonces le hacemos un nudo, pero no apretamos demasiado. Hacemos otro nudo para que no se nos escape, que no se nos suelte, y miramos a ver cómo nos queda. Así. Cortamos y seguimos haciendo, empujamos al alfiler y lo sacamos de aquí, y entonces por el mismo agujero lo metemos la aguja con el hilo y lo sacamos. Sacamos el alfiler. Y le hacemos otra puntadita chica, chiquitita, pequeña. Hacemos un nudo. Así va quedando. Y así lo voy a hacer todo. Bueno, y así nos ha quedado. Y ahora, para que no se nos escape por detrás, no se nos suelte, pues le vamos a echar una gotita de silicona caliente a cada uno. Bueno, chicas, chicos, mis tesoros, hasta el próximo vídeo. Adiós.